Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal de Steven CR. Bueno, hoy fue un día inusual, subí 3 videos, ya este es el tercer video que subo. Yo espero les esté gustando la actividad en el canal, ¿verdad? Que estoy bastante activo subiendo videos. Lo que es el mod de FIFA Soccer 2015 o 2018, como le quieran decir, por favor. Ya les dije que el 12 de septiembre sale, ya que voy a añadir algunas ligas y actualizar muchas cosas, completar los equipos aún más, porque muchos equipos como la segunda división de Inglaterra vienen incompletos. Pero bueno, el 12 de septiembre es la salida, para que no pregunten más. Antes de eso, bueno, voy a seguir con el video, ¿verdad? Vengo a decirles que les traigo esta plantilla top 15 de los fichajes más caros del verano 2017 en la Liga 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son los fichajes más caros que se dieron en Francia, en la Liga de Francia. Los jugadores que llegaron a Francia por un monto muy grande, que no es parecido al de los demás, ¿verdad? Eso no cuenta que un jugador salga de Francia hacia otro país, no. Son los jugadores que entraron a la Liga 1. Eso quiere decir que aquí no va a salir Lacazette, no va a salir Matuidi, porque digamos, Matuidi pertenece al mercado de fichajes de Inglaterra, Lacazette pertenece a Inglaterra, a Italia pertenece Matuidi. Entonces esos no van incluidos en lo que es esta plantilla. Se las voy a enseñar. Vienen al 100% y también viene una data con las habilidades de ellos como salen en FIFA 17. Para los que no les gusta tener entonces las habilidades al 100%, también va a venir una data como salen ellos en FIFA 17. Los jugadores son estos. Ojo, todos llegan a equipos franceses. No es que salen de Francia, llegan a equipos franceses. Fueron los fichajes más caros de Francia. En la posición número 15 sale Adil Rami, que costó 6 millones de euros, pasó del Sevilla al Olympique de Marsella. Aquí tenemos a Rami, que es el defensa, ¿verdad? Ahí lo pusimos. Tenemos en la posición 14 a Fautou Mouassa, ¿verdad? Discúlpenme ahí por los nombres, porque sí cuestan mucho. Que costó 7 millones de euros del Nancy al Rennes. ¿Dónde está este? Bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos en la posición 13 a Jonathan Cafú, 7.5 millones de euros, pasó del Ludogorets al Girondins de Burdeos. Este es Jonathan Cafú, aquí lo tenemos. En la posición 12, Valery Germain, 8 millones de euros, del AS Mónaco al Olympique de Marsella. A Germain aquí lo tenemos, ¿verdad? En la posición número 11, 8.5 millones de euros, del Real Madrid al Olympique de Lyon, tenemos a Mariano. En la posición 10, Bertrand Traore, 10 millones de euros, del Chelsea al Olympique de Lyon. Perdón, ese no es. Bertrand Traore, que se me hizo, aquí lo tenemos. En la posición 9 tenemos al brasileño Luis Gustavo, que costó 10.5 millones de euros, pasó del Wolfsburgo al Olympique de Marsella. Aquí lo tenemos. Posición número 8, Esteban Jovetic, 11 millones de euros, del Inter al AS Mónaco. Ahí lo tenemos. En la posición 7 tenemos a Terence Kongolo, con 15 millones de euros, que costó el traspaso del Feyenoord al AS Mónaco. Aquí tenemos a Kongolo. En la posición número 6 tenemos al griego Konstantinos Mitroglou, 15 millones de euros, del Benfica al Olympique de Marsella, este delantero Mitroglou. En la posición 5 tenemos a Yuri Berchiche, 16 millones de euros, de la Real Sociedad al PSG. ¿Qué se hizo Berchiche? Aquí tenemos a Berchiche. En la posición número 3 tenemos a Keita Baldé. Este es senegalés, creo, o Guinea. Bueno, uno por ahí andamos. 30 millones de euros pasó de Lazio al AS Mónaco. Keita Baldé, un jugadorazo. Aquí lo tenemos. Y tenemos en la posición 2 a Kylian Mbappé, que pasa del AS Mónaco al PSG por 180 millones de euros. Esta joven promesa, ¿verdad? Este francés. Y en la posición número 1, por supuesto, tenemos a Neymar, que pasó del FC Barcelona al PSG de Francia por 222 millones de euros. Un récord. Entonces yo espero les guste esta plantilla. Aquí tenemos el escudo de Francia. Les puse, ¿verdad? El escudo de Francia. Le puse el nombre Star League 1.
Ahí están los uniformes de Francia para que sea más bonito así, ¿verdad? Me gusta más porque si es de Francia, entonces que sea todo de Francia. El estadio Parc des Princes, obviamente el estadio no viene cambiado porque el estadio se cambia en el OBB. Esto solo es una data, una plantilla. Entonces, ya sabe, descárguesela por Mega y por Mediafire. Vamos a ir al tutorial de instalación para que ustedes puedan aprender a instalarla. Si quieren saber cómo hacer estas plantillas ustedes mismos, sin ser root, sin ser usuarios root, sin nada de requisitos, si ustedes quieren entrenamientos infinitos, todas las los jugadores desbloqueados, vean el video que les voy a dejar aquí al final. Fue el video donde puse cómo desbloquear todos los jugadores, cómo hacerlo sin root, todo eso. Ahí ese video tiene bastantes visitas para que lo puedan ver. Entonces al final se los voy a dejar. Entonces vamos a ir al tutorial de instalación. Bueno, ya estamos aquí en el tutorial de instalación. No quiero que se me haga tan largo este video. Ya saben que en los links de descarga de las plantillas que están al 100% y también con las habilidades de FIFA 17 les quedan por Mega y Mediafire en la descripción del video. ¿Qué van a hacer aquí? Se descargan la data que ustedes quieran a su gusto, le van a dar en extraer. Así es simple, no va a tener ningún error. Les va a dejar una carpeta, se meten una vez, vean que vienen dos carpetas igual, no, tienen que meterse una vez y esta carpeta la van a mover a la data de su juego. Es decir, le dan en mover, se meten a la memoria interna del teléfono, ojo, a Android y luego a data y la van a pegar. Pero si su mod o su juego no se llama, el nombre del paquete no es igual a este, con .fistogame, qué sé yo, le cambian el nombre del paquete simplemente. Ejemplo, vamos a darle un ejemplo. Mi mod de Adrian Lee Soccer, vamos a ponerlo aquí, ejemplo, este se llama com.sr17premier.dls3. Entonces solo copiamos esto, lo copiamos y se lo vamos a poner a la nueva data. Vean, se lo vamos a poner a la nueva data, vamos a ver aquí, ahí, a eso le vamos a cambiar el nombre, borramos y le pegamos y listo, ya la data se va a poder mover. Otra vez le damos en mover, le damos a Android, memoria interna era Android, a la data y aquí la van a pegar y listo, ya les va a servir la plantilla al 100% o con las habilidades de FIFA 17. Bueno, no olvides dar like al video, compartirlo, por favor, comentar aquí qué plantillas así más o menos quieres, plantillas, no sé, de fichajes más caros o cosas así, ¿verdad? Y por favor suscribirse y darle a la campanita de notificaciones porque a muchos no les llegan mis videos. Entonces esto es todo por hoy, hasta luego, chao gente.